¡Hey! Muy buena máquina, espero que estés con muchas ganas de aprender hoy ejercicios para pectoral con gomas elásticas. Te voy a explicar un montón de ejercicios que seguramente no has visto en tu vida, así que quédate, dale al like, quédate ahí y aprende, simplemente aprende. Así que bueno, vamos a empezar con lo primero y lo más importante. Hay un vídeo por ahí, por el canal, si te suscribes a la newsletter lo recibirás, donde explico los diferentes tipos de gomas elásticas. Están este tipo de gomas, están también este tipo de gomas, están también este tipo de gomas y muchas gomas elásticas que hay. Y tenemos también rutina descargable, así que te la puedes descargar si quieres. Bueno, te lo dejo todo en la descripción del vídeo, yo paso a explicar los ejercicios y el aspecto más importante ahora mismo, donde coloques las gomas, asegúrate de que no hay nada que sea peligroso que te las pueda romper, es decir, que no haya ninguna rebaba, que no sea un elemento que las pueda cortar, y a partir de ahí pues todo irá mejor. Primer ejercicio que te quiero explicar con las gomas elásticas para realizar pues sería aquí, la colocamos a la altura del pecho y el primer ejercicio que vamos a realizar sería ejercicio de press, es decir, desde aquí y hacia adelante, y apretamos, ahí, adelante, apretamos. Aspectos fundamentales que seguramente desconozcas: posición a nivel técnico, es decir, adelantamos un pie, el otro lo flexionamos, semiflexionamos una rodilla, nos mantenemos estable, apretamos el abdomen, levantamos el pecho, cogemos aire y soltamos el aire delante, es decir, estamos aquí y exagero la respiración, ¿vale? Podéis hacer esta variante. ¿Qué otra opción tenéis? Alterno, es decir, un brazo y luego el otro. Estamos aquí y uno, dos, uno, dos, uno, dos, ¿vale? Es otra de las opciones que tenéis. Otra opción, un poquito hacia arriba, es decir, en un plano ligeramente inclinado donde vamos a trabajar más el pectoral en la porción superior. Entonces estaríamos aquí y lo que hacemos es hacia arriba, ligeramente hacia arriba. Ahí, tampoco hay que ir aquí arriba, sino ligeramente. Ahí, un poquito. Antes estábamos aquí y la diferencia ahora es que vamos a estar aquí, altura aproximadamente de los ojos. Ahí, ahí, ¿vale? Lo mismo se puede hacer también alterno. Uno, otro. Uno, otro. Siguiente ejercicio, mariposa. ¿Y de mariposa qué es? Pues nada, las aperturas de toda la vida, pero con gomas elásticas. Si tenéis un tipo de goma como este y os cuesta mucho, pues es tan simple como quitar algún mosquetón y le quitáis un poquito de intensidad. Las gomas van en función al grosor que tienen. Cuanto más gruesa, más exigente. Entonces vamos a probar. Si no puedo, pues le bajamos peso y así veis cómo es. ¿Por qué digo si no puedo? Evidentemente pienso que podré, pero sobre todo lo más importante es que esté correctamente técnico hecho. Técnicamente tiene que estar correcto. Entonces, ahí y aprieto. ¿Vale? Perfecto. Aquí y aprieto. Técnica, posición de pie, abdomen contraído, pecho erguido, todo esto lo mismo. Fundamental ahora que el codo vaya ligeramente flexionado, unos 10-15 grados aproximadamente. Cuando abrimos, no abriremos más de la anchura, es decir, el codo no tiene por qué superar el hombro. Y cuando apretamos, dejamos apenas un palmo de separación para que haya más contracción muscular. Entonces, desde ahí, apretamos ahí, apretamos fuerte y abrimos. Y a la hora de coger el aire, echamos el aire en la fase donde cerramos. Cogemos, cerramos, cogemos, cerramos, cogemos, cerramos. Variante, podemos hacer aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? A una mano, una y una. ¿Qué
¿Qué otra variante tenemos? Pues si subimos las gomas, ahí podemos tirar ligeramente hacia abajo, aquí, y vamos a trabajar en un puntito diferente a nivel pectoral en la zona inferior. Y si lo hacemos al revés, es decir, hacia arriba, pues trabajamos más en la zona superior. Tenemos aquí y arriba, tenemos aquí y arriba, ¿vale? Otras opciones que tenéis súper interesantes, hacerlo a una mano. Dentro de hacerlo a una mano, pues sí que os recomendaría que quitéis alguna para poder hacerlo realmente con calidad, que es lo que queremos. No queremos hacer un ejercicio a base de tirones y hacerlo mal, sino queremos hacer un ejercicio bien hecho. Entonces, vamos a quitar, por ejemplo, dos. He quitado, en este caso, la negra y la roja. Y bueno, de aquí realmente los voy a sacar todos, porque lo que voy a hacer es algo distinto, que las voy a conectar. Fundamental, si queréis aprender más cosas, que os suscribáis a la newsletter. En el momento que os descarguéis la rutina gratuita, vais a recibir un montón de tutoriales con contenidos exclusivos y lo vais a recibir todo al correo. Es todo gratuito y lo podéis hacer por ahí, por lo cual os recomiendo enormemente que lo hagáis, porque vais a disfrutar un montón aprendiendo. Fijaos, ya tenemos esto así. Lo paso y en el momento que lo paso, lo que hago es que lo vuelvo a anclar aquí dentro. Puedo anclar ahí o lo puedo anclar incluso a los mosquetones. Como hay sitio, lo voy a poner todo aquí. Uno, dos y tres. Ahora, ¿qué es? Pues nada, un poquito más cómodo porque solo hay un agarre. Entonces, desde ahí puedo tirar aquí. Lo que vamos a hacer a una mano, estaremos aquí y hacemos cerrando a una mano. Ahora mismo está súper duro. Concentración, buena técnica, yo lo voy a hacer por no cambiarlo, pero lo más importante es que vosotros, si no lo habéis hecho nunca, que lo hagáis correctamente. Entonces, anchura de pies, anchura de hombro, rodilla en semiflexión, apretamos glúteo, apretamos abdomen y desde ahí lo que hacemos es que tiramos ahí y apretamos duro el pecho. Si nos giramos un poquito podemos tirar más, entonces desde ahí cogemos aire. Apretando duro el pecho. Siguiente variante que podemos hacer un poquito más en diagonal, desde arriba hacia abajo, y ese movimiento diagonal lo que hace es que trabaja más esta zona. Antes trabajabas aquí, ahora trabajas aquí. Entonces, diagonal un poquito en el movimiento y abajo. Y la otra opción, la otra variante, hacia abajo, estaríamos aquí. Bueno, lo que buscamos es desde aquí y el movimiento sería totalmente en vertical, de arriba abajo. Si puedo colocar la goma un poquito más arriba, pues mejor. A la hora de colocar la goma, la podéis colocar en una superficie así, podéis buscaros algún tipo de gancho de los que se anclan en la pared o incluso aquí arriba. Y este tipo de gomas, pues normalmente por lo general tienen para engancharlo en la puerta, lo cual va muy bien. En la web de Más en Forma igualmente vais a poder encontrar un montón de artículos a nivel equipamiento. Aquí todo lo que tenemos, pues como podéis ver, es de la marca Alfreeway. Ahí vais a tener un descuento con nuestro código MALANGANTRENA. Así que podéis aprovecharlo y podéis equipar, pues como tengo yo aquí, prácticamente todo. Siguiente ejercicio que os quiero explicar, pues lo hemos hecho todo a una mano. Y el siguiente sería, si queremos dar un estímulo distinto y queremos irnos al suelo y lo que queremos es brindar un poquito más de resistencia, pues lo que haríamos seríamos que pasamos la goma por detrás, nos la cogemos aquí, nos vamos al suelo y desde ahí vamos abajo y subimos, vamos abajo y subimos, ¿vale? Y eso os va a brindar que en la fase de subida tengáis ligeramente más resistencia. Así que bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Como tantos otros, tenéis muchísimas rutinas en el canal, muchísimos ejercicios que podéis hacer. Deciros pues que cualquier duda que tengáis, tipo ejercicios con TRX, ejercicios con mancuerna, ejercicios de pecho, tal, os vais, Málaga Entrena, ejercicio, tutorial, tal.
Si no, en la página web lo tenéis todo. Y si os suscribís y os descargáis además la rutina gratuita, pues más contenido todavía que vais a tener. Así que millones de gracias por estar ahí. Dale al like, suscríbete, recomienda el canal para que podamos seguir compartiendo más contenido, más tutoriales, más ejercicios. Déjanos en los comentarios lo que quieras. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y nos vemos. A tope, máquina. Hasta luego.